A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cordial saludo, amigos de Destino Café, complacido nuevamente de estar con ustedes en nuestra cita semanal a través del Canal Uni, hoy originando desde el verdadero epicentro que tiene el paisaje cultural cafetero, como es la ciudad de Armenia, la capital del Quindío, que se alista con todo ya para sus celebraciones aniversarias, sus fiestas cuyabras. Estamos acá y ustedes ven imponente en el fondo uno de los íconos tradicionales que tiene nuestro paisaje cultural cafetero, este hermoso Yipau, que es objeto de adorno e igualmente es el punto de recibo a un gran evento internacional que se está cumpliendo precisamente esta semana aquí. Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabio, buenas tardes a usted, a todos los televidentes. Precisamente el Yipao, que se convierte en un lugar, en un desfile precisamente, que llama la atención de todos los del lugar y todos los extranjeros porque vienen a conocer lo lindo que tiene para ofrecer Armenia, y precisamente un evento del cual les hablaremos más tarde. El gran desfile del Yipao, uno de los puntos principales de las fiestas cuyabras que ya les vamos a comentar, porque precisamente el jueves anterior se ha hecho la presentación aquí en el Hotel Mukawa Resort en la ciudad de Armenia de estas celebraciones aniversarias de la ciudad de Armenia, que van a tener igualmente, Dios mediante, en el mes de octubre la realización de las fiestas de Montenegro. Igualmente destacar que hoy vamos con otro evento importante que se lleva a cabo aquí también en la ciudad de Armenia, un encuentro científico, ¿no? Exactamente, porque es la 25ª conferencia sobre el café, la ciencia y la tecnología, precisamente que hace la ASIC, la Asociación de la Ciencia y la Información sobre el Café, aquí en Armenia, que atrajo muchos extranjeros africanos, brasileños y de otras ciudades del mundo que hablan sobre el café. Son cerca de 500 delegados que han hecho presencia y lógicamente que ha servido como anfitriona de este certamen la Federación Nacional de Cafeteros en cabeza de su director, su gerente general, el doctor Luis Genaro Muñoz. Vamos a contar a ustedes algunos aparte de lo que ha sido la realización de este certamen. E igualmente hoy nos vamos a trasladar nuevamente a la ciudad de San Andrés, donde hicimos presencia recientemente gracias a la invitación de Copa Airlines. Hoy tenemos un segundo informe para que la gente conozca este atractivo que tiene un intercambio importante porque los turistas de aquí van al Caribe y los del Caribe vienen al paisaje cafetero, ¿no? Exactamente, con agencias de turismo de todo el eje cafetero y gracias a Copa Airlines por su vuelo diario que tiene desde Pereira hasta San Andrés, porque aprendimos mucho y conocimos sobre esta ciudad tan maravillosa. Igualmente vamos a hacer un recorrido cultural con la obra del maestro Ricardo Mariscal, el hombre que pinta hermosos caballos y pinta grandes obras que son motivo de atracción igualmente y dejan un sello bien particular aquí en el paisaje cultural cafetero. Sean bienvenidos a este Destino Café hoy, originando desde la ciudad de Armenia. Hola Lucía, bienvenida a la información y a ver, en esencia, las fiestas de este año, las fiestas cuyabras, ¿qué objetivo principal tienen y cuáles las novedades principales que tienen? Bueno, nosotros vamos a tener en esta celebración de los 125 años de Armenia la oportunidad de vestir a nuestra ciudad de fiesta para celebrar la pujanza, el entusiasmo, las capacidades de nuestra gente para salir adelante, para lograr superar dos crisis que han afectado en lo económico y en lo social a la ciudad de Armenia, pero que 25 años después de ellas, 25 años después de la ruptura del pacto cafetero y 15 años después del terremoto, en la celebración de los 125 años decimos: Armenia avanza por el camino del progreso. Hoy nuestra ciudad es una ciudad moderna en su infraestructura, con una dinámica en su economía que permite que haya desarrollo en infraestructura, con una evidente recuperación del tejido social y con mucho compromiso y muchas responsabilidades, pero avanzamos con entusiasmo. Celebrar los 125 años del 3 al 14 de octubre con actividades que permitirán que los propios y los visitantes disfruten del Salón de Artistas Quindianos, que disfruten del Concurso Nacional de Duetos, del desfile del Yipao, del desfile cuyabro, el reinado de la Chapolera, el conciertazo que ofrecemos para toda la ciudadanía y cantidad
cantidades de eventos deportivos, culturales que se suman a nuestras fiestas cuyabras en los 125 años. Nosotros queremos que estas fiestas sean unas fiestas que se puedan vivir y disfrutar en familia, que podamos hacerlas parte de nuestra promoción turística. La celebración de nuestras fiestas aniversarias son una gran ventana de promoción de nuestra ciudad para el desarrollo turístico. Coinciden con la semana de vacancia, digamos, escolar que se ha declarado en el país, y la oportunidad para que las familias vengan a la ciudad a compartir y disfrutar actividades recreativas, culturales, artísticas, así que todos a participar de las fiestas cuyabras. Tenemos novedades en estas fiestas 125 años. La primera de ellas es que no se va a realizar la cabalgata que tradicionalmente se ha realizado en las fiestas de la ciudad, pero a cambio realizaremos un desfile de caballitos de palo para nuestros niños, y también otra actividad que es un ciclo paseo de comparsas por la ciudad de Armenia. Nosotros hemos empezado nuestra promoción y desde luego que esperamos contar con el apoyo de todas las entes nacionales que nos permiten hacer la promoción turística. Definitivamente el desfile del Jipao es la mayor muestra cultural de nuestra ciudad y se consolida cada vez más como una de las fortalezas culturales de Colombia, así que muchos visitantes del mundo entero quieren venir ya a disfrutar de este maravilloso desfile, y esta nueva versión desde luego esperamos que supere todas las anteriores. Vamos a tener una nueva versión de la Fonda Cuyabra en los parqueaderos de la Plaza Minorista de Armenia. Queremos reactivar este sector de la ciudad, queremos que es un sitio seguro, es un sitio tranquilo, al que con total confianza todas las personas de Armenia podrán asistir, dispone de parqueaderos en la parte posterior, así que esperamos que sea un éxito la Fonda Cuyabra que vamos a instalar. En Pereira, desde hace aproximadamente dos décadas, nos hemos ido fortaleciendo en el turismo y en salud. En el tema de odontología, somos especialistas en rehabilitación oral. La rehabilitación oral es la especialidad de la odontología que se encarga de recuperar los dientes perdidos. En nuestra clínica odontológica contamos con toda la tecnología de punta. Utilizamos anestesia digital computarizada, radiografía digital computarizada, que es uno de los top de los estándares de calidad en el mundo en odontología. Utilizamos cámaras intraorales, hacemos cirugía guiada por computador. Visítenos en nuestra página web www.odontologiareconstructiva.com. En veleros de marfil.
Y bien, amigos de Vecino Café, contándoles a ustedes desde el inicio que estamos complacidos y estamos muy orgullosos en nuestro paisaje cultural cafetero, porque se lleva un evento de talla mundial, un evento que nos permite visibilizarnos, pero al mismo tiempo ponernos al día en el tema de tecnología, en la investigación científica. Colombia tiene un abanderado a través de la Federación, que es el Centro Nacional de Investigaciones del Café Cenicafé, en el municipio de Chinchiná, Caldas. Y qué bueno tener al doctor Fernando Gas, al director general de Cenicafé, para que nos cuente. Doctor, cuéntenos cómo les ha ido en este certamen, cuántos participantes finalmente llegaron y el aporte que está haciendo Cenicafé a la producción y a la investigación del café mundial. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fabio, por esta entrevista y esta oportunidad para mostrarle a la región qué es lo que se está haciendo aquí en este evento. Esta reunión es la reunión tal vez más importante que existe en el mundo sobre café. Aquí se reúnen investigadores de todos los continentes. Hay 34 países participantes, más de 500 personas asistentes en diferentes temas. Para Cenicafé es una oportunidad casi única. Estamos aquí con 35 investigadores, tenemos 12 ponencias orales, y en ese orden de ideas podemos mostrar qué es lo que estamos haciendo desde el Centro Nacional de Investigaciones de Cenicafé en investigación, en transferencias de tecnología, y obviamente poderlos mostrar al mundo. Estamos nosotros a la altura de las grandes naciones en materia de investigación, estamos a la altura en tecnología. Pues yo creo que sí, parte de los éxitos y los trabajos que están mostrando aquí, ¿qué son? Son la voluntad y el convencimiento de los caficultores que la ciencia es importante para el desarrollo de un sector. Maurice, welcome to Destino Café. Let's begin telling the people that watch us in Destino Café what ASIC what is doing for the coffee. So, the conference, and it is true in Colombia, that it is a platform. It is a fantastic platform to give the chance to the different scientists from the different disciplines to really talk together and to exchange about the progresses in their different disciplines, because the disciplines for coffee are really interconnected, and you cannot be just a chemist or a physiologist or an agronomist and forget what happened in the other discipline. I think with more than 550 participants, I think it is first great success for the coffee world. And what I discuss during the coffee break, during the different party we had during this conference, the direct discussion I had with different participants, I think it is a great success. I think the people coming from the other countries are very happy to be there, I think, and also very happy to discuss with the Colombian specialists. Thank you so much for being in Destino Café, Maris. Thank you. Esta es la segunda vez, la primera vez que un país es dos veces ya anfitrión de este evento tan importante. Y sí, Colombia tiene la tecnología, tiene los cultivos, tiene la infraestructura, tiene el gremio para producir un café de excelente calidad, para cultivar el medio ambiente con calidad sostenible y para ser el ejemplo a seguir de muchos países que también producen café. En nuestra nota cultural, amigos de Destino Café, nos vamos esta vez con Ricardo Mariscal. Él es un artista pereirano y en todas sus obras trata de resaltar lo bonito, lo bello de nuestro paisaje cultural cafetero. Tiene obras sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre los caballos también. Entonces queremos que ustedes conozcan y que aprendan a valorar la cultura de nuestro paisaje cultural cafetero. Bueno, mi nombre es Ricardo Mariscal Morales, rector de colegios durante muchos años en el departamento de Risaralda, profesor de la Universidad Tecnológica en el área de comunicación, y actualmente ya pensionado me dediqué a mi hobby de toda la vida, que es la pintura.
sobre la cual tengo cierta formación académica. Y nace entre miel y hogueras el aguardiente de caña. En mi obra actualmente se inspira en el paisaje cultural cafetero, recuperando un poco esa tradición campesina, esa tradición de nuestros abuelos, y siempre está enmarcado en ese tema del paisaje cultural cafetero. La técnica que yo manejo es óleo sobre lienzo, óleo sobre lienzo, y muchas veces tomo las fotos de los campesinos, los arrieros, las casas, el paisaje cultural cafetero, y voy armando el montaje y voy haciendo la composición hasta obtener el resultado que yo inicialmente espero del mismo, que es reconocer el papel que ha jugado el campesino en la historia de nuestro departamento. Mis obras han estado expuestas en muchos sitios. He estado en el país, en Bogotá, Medellín, he estado en Venezuela, he estado en Costa Rica. Actualmente tenemos un proyecto de llevar toda la obra a Nueva York ahora en noviembre. El mes entrante llevamos la exposición a Viarte, que es la feria anual de Medellín para los artistas de Colombia, los que obtienen ese mérito de llegar allá. Vemos al fondo unas obras de unos caballos. ¿De qué se trata esta exposición y cuál es la idea principal? La idea es también reconocer la nobleza del caballo. A mí siempre me ha parecido pues un animal supremamente bonito, supremamente espectacular, y le rindo tributo permanentemente. Estoy haciendo su figura, recalcando su nobleza, recalcando sus formas. En fin, es un tema que también me llama mucho la atención. Actualmente estoy exponiendo en la notaría cuarta, eso queda en la 21 y 22 con séptima. Ahí tengo parte de la obra que posiblemente lleve a Nueva York. Mi celular es 312-288-1243 para las personas que estén interesadas en adquirir mi obra. Otro día que empieza, y son los compromisos los que se convierten en sueños que nos motivan para levantarnos. Ella es Luces Deris. Se esfuerza cada día para que con su trabajo haya más clientes felices. Él es Juan Sebastián, y su compromiso con los clientes es resolver sus necesidades con agilidad y una amable sonrisa con la mejor actitud. Y él es Wilson. En su trabajo hay días difíciles que lo motivan a encontrar siempre una solución. Y ellos son solo tres de las más de 15.000 personas que estamos siempre comprometidos y haciéndolo todo para brindarle el mejor servicio. Amigos de Destino Café, los saludo con el imponente mar de los siete colores a nuestras espaldas, es decir, el mar de San Andrés Islas. Gracias a Anato Capítulo Eje Cafetero, Anato Capítulo San Andrés, a Copa Airlines con su vuelo directo desde Pereira hasta esta isla tan hermosa, porque ha sido una experiencia única. Hemos tenido la oportunidad de conocer varias ofertas de alojamiento, ofertas de aventura y otro tipo de cosas que ustedes pueden disfrutar y que van a tener la oportunidad de ver aquí en nuestro especial. Sean bienvenidos y disfruten de todo lo que tiene para ofrecer, no solo este hermoso lugar, sino también toda Colombia.
Bueno, estos palms es para el reconocimiento del destino. Es muy importante para nosotros, para que vengan y nos visiten, para que vean la evolución de lo que está llevando San Andrés en este momento en todas sus actividades, infraestructura y el desarrollo de nuestra región turística. San Andrés tiene su cultura, tiene su gente raizal, tiene todo lo que tiene con lo ecológico. Invitamos a conocer, ya la mayoría conoce nuestro mar de siete colores, tenemos nuestra gastronomía, tenemos muchas actividades que se pueden desarrollar aquí en San Andrés, ya sea en familia, en pareja. Okay, we the Raizal people invite you to come San Andrés, enjoy our culture, enjoy our people. You have the beach, but you have more than that. Come and try our food and, you know, come to San Andrés. We invite you. God bless you. Nosotros, como capítulo San Andrés, organizamos con el capítulo del Eje Cafetero un viaje el año pasado de las agencias de San Andrés como para promover la nueva ruta que Copa volvió a poner al Eje Cafetero, los vuelos de San Andrés a Pereira. Hay nuevos restaurantes en la isla, hay nuevos hoteles, tenemos un hotel, el nuevo Hotel Isleño, que ciertamente es el único hotel de 5 estrellas que tenemos, con centro de convenciones. Le mostramos también las posadas nativas. Esta herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el Barcelona. Amigos de Destino Café, seguimos en este especial desde la Reserva Mundial de Biosfera Marina Seaflower, aquí en San Andrés Islas. Vamos a seguir viendo este especial que tenemos para ustedes con los lugares turísticos por conocer, alojamiento también de este maravilloso lugar. Vamos pues a seguir viendo lo que tenemos para ustedes. Celia lleva desde el 2007, más o menos desde el 2007. El nombre se debió a que le colocamos el nombre de Yolanda de las Señoras, que fue una de las fundadoras, con la comida que ella empezó con mi tío a trabajar en el restaurante. Ella se llama Micelia, ella murió hace ya 3 años y ahí nació pues para montar el restaurante Micelia. La entrada era sopita de cangrejo, es un plato típico de la isla. El plato fuerte es un plato mixto que lleva filete de pargo, camarón, camarones al ajillo y caracol, que también son platos típicos de la isla con muelitas de cangrejo. Pues yo le hago una cordial invitación a todos para que vengan y nos visiten, que aparte que visiten a San Andrés, vengan y conozcan el restaurante Micelia, que estamos para atenderlos y mostrarles un poquito de nuestra cultura. Bueno, mi nombre es Mauro, es el primer día en San Andrés, por ahora muy lindo, muy cálida la gente, muy, muy bien atendidos, el clima muy hermoso, y bueno, con ganas de seguir disfrutando de este clima y esta gente muy linda. Bueno, mi nombre es Sebastián, somos de Argentina, como dijo él, y realmente hace pocas horas que hemos llegado y nos ha parecido muy, muy lindo el lugar. Es la primera vez que venimos, los dos. ¿Les gustaría volver a más ciudades? Vamos a volver a más ciudades. No sé si nos vamos. Nos vamos a quedar a vivir acá. Realmente es un fan maravilloso. Hemos tenido la oportunidad de compartir con compañeros de toda la región del Eje Cafetero, compañeros que han tenido bastante experiencia en el mundo del turismo, pero que en este momento con este fan tuvimos la oportunidad de retroalimentarnos y crecer en este destino maravilloso que es San Andrés. Fue una experiencia muy linda compartir con compañeros del área.
Claro, nosotros recibimos un porcentaje bastante amplio de turistas internacionales, inclusive por eso es nuestra agencia destino, vienen personas de diferentes nacionalidades, europeos, canadienses, australianos, mucho latinoamericano. Entonces sí, realmente el destino del eje cafetero es en este momento un punto que siempre está incluido en las agendas de los extranjeros que visitan Colombia. Destino Café, nos despedimos de ustedes desde la Reserva Mundial de Biosfera Marina Seaflower, aquí en San Andrés Islas. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que hay muchos lugares en Colombia por conocer. Además de este, un agradecimiento muy especial a Nato Capítulo Eje Cafetero y a Nato Capítulo San Andrés. Además, también a Copa Airlines con su vuelo directo desde Pereira hasta este lindo refugio colombiano. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo, amigos de Vecino Café, complacidos de estar con ustedes, invitarlos para que Dios mediante la próxima semana, en este mismo horario, sábados y domingos a las 5 de la tarde, estén con nosotros e igualmente en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, ¿no? Exactamente, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con nuestro hashtag Destino Café, numeral Destino Café, pueden encontrar la mejor información del paisaje cultural cafetero. Y recuerden que nuestra revista también está impresa, la pueden encontrar en sitios de interés cultural y la próxima semana llegará una nueva edición. Ya está prácticamente en circulación la revista que trae un especial del municipio de Balboa, que está cumpliendo 91 años de fundada esta ciudad conocida como el Mirador del Paisaje Cafetero y el Balcón Florido. Nuestro canal de YouTube, recuerden, Destino Café TV, para encontrar la mejor información. Igualmente nuestro programa de hermano, Planeta Urbano, para que lo vean ustedes a las 4 de la tarde a través del Canal 1. Que la pasen bien. La cita es la próxima semana, en este mismo día y hora, en Destino Café. Un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana, y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña.